malditas perras del mal. No los había visto. Bien, malditas perras del mal. Yo sé que el pinche festival Knotfest ya tiene unos putos meses que pasó. Para los pendejos que no sepan qué es el puto Knotfest, es un festival que realiza Slipknot cada año juntando a bandas de metal bien pasadas de verga. No me quiero clavar demasiado en las putas rolas que las bandas escogieron y esos desmadres, porque no me quiero ver como un youtuber ahí todo pendejo. Pero más bien me quiero concentrar en las cosas que me cagaron y en las cosas que me parecieron poca madre. Ya dicho esto, comencemos con mi puta reseña opinión de este gran puto festival. Pinches posers, déjenme decirles que todas las putas bandas que escuché, todas me dejaron con la puta boca abierta. Estuvo de la ultra mierda que no me dejaran salir al carro. Ya había pagado mi puto pinche boleto. ¿Qué mierdas les pasan? ¿No podía ir por algo de comer? ¿O por agua? ¿O por dinero? ¿Imbéciles? ¿Piensan en eso, malditos organizadores? No, no lo piensan. Son unos pendejos egoístas. Pero afortunadamente, como a mí me la pelan, aún así me salí con la mía. Una de las cosas que estuvo bien cagada del pinche festival fue la caída del pinche Marilyn Manson. Estaba bien verga viendo a Marilyn Manson cuando de repente el pendejo se cayó. Algo así como Juan Gabriel, pero en metal. Pinche Manson pendejo, no mames. Pinche Juan Gabriel pendejo. Se esparce su pendejez. Ay, es que no mames. Ay, estoy insultando al Juan Gabriel. Ay, no mames. Ay, es que ya se murió. Respeten mi pito, pendejos. Después de la caída del puto pinche Marilyn Manson, el güey como que se agüitó y ya no quiso estar como de buenas y estaba de mamón. Después de una puta caída, ¿quién no se pone de mamón? Otra cosa que me zurró las pinches bolas fue el precio de la pinche comida. O sea, chinguen a su madre pagar 50 pinches pesos por una puta agua de 600 mililitros. Malditos careros de mierda. Pinches abusivos. Eso no se hace. Otra cosa que me cagó las pinches bolas de este puto festival es que el pinche sol estaba todo lo que daba y me... ¡Puto sol de mierda! ¿Y eso qué, cabrón? Es como que, ¿y eso qué, güey? Me estuve quemando, cabrón, no mames. No podía ver a las bandas en paz, pinche sol de mierda. Pinche güero. La neta, el pinche sonido que más me gustó fue el sonido de Meshuga. Ese sí es un pinche sonido bien brutal. Y aunque los cabrones tardaron un chingo en salir, la verdad es que valió mucho la puta pena verlos en vivo. Eso y Killswitch Engage, que fue la banda que tocó antes. No me arrepiento de haber ido a este puto concierto. Todas las putas bandas sonaron bien chingón. Disturbed fue la puta banda que más me hizo mover la greña. Soy un puto fanático de esa puta banda. Se las recomiendo, perras. En resumen, la neta es que está bien chingón que traigan este tipo de bandas y festivales a México, para que así la pinche gente que está de la verga y escucha puras mamadas se eduque y se cultive un poco y deje de escuchar las mismas mamadas que salen todo el tiempo en la radio y televisión, que por lo general son una mierda. Si quieren dejar de ser unos pinches posers todos pendejos como el hipster, yo les recomiendo que vayan a este pinche festival de metal cada que venga a su ciudad. La neta vale mucho la pinche pena. Aunque el boleto, la neta, sí está un poco caro, pero lo vale. Las pinches bandas de ese nivel, si están bien chingonas. También vean a las pinches bandas locales de su país. En este caso, vean a las pinches bandas mexicanas que se partieron la madre por estar en esos pinches festivales. No sean putos malinchistas. No todo el metal tiene que ser europeo. También hay puto metal en su país. Apoyen el pinche metal del país. No sean cabrones. Pinches posers. Y antes de terminar este pinche video, quiero darle un pinche agradecimiento bien verga a la Pacharra, que fue la persona que me invitó a ver este pinche festival mar de metaleros. Pinche mandilón. Te vale verga, pendejo. A mí sí me invitan a festivales. Vales vergas. También quiero mandar un agradecimiento bien cabrón a toda esa pinche gente que se acercó a saludarme y a darme muestras de afecto. La neta, ustedes sí rifan bien cabrón. Nunca dejen de hacerlo, pendejos. Y bueno, malditas perras del mal, ya que yo no tuve la oportunidad de ir al segundo día, me encantaría que ustedes me dijeran aquí abajito en los comentarios, si es que tuvieron la oportunidad de ir, cuáles fueron sus pinches bandas favoritas. ¿Qué bandas les hicieron mover la puta pinche greña así? Y también díganme las cosas que les cagaron de este pinche festival, ya sea del primer día o del segundo día. Ustedes comenten aquí abajito su opinión. Me importa. Por ejemplo, la opinión del hipster me vale verga. ¡Cállate, animal! ¡Cállate tú, pendejo! No olviden comentar aquí abajito su maldita opinión del Knotfest. Quiero saber qué piensan. Y bien, malditas perras del mal, para los que estaban diciendo: ¡ay, es que por qué no subes un pinche video! ¡Es que nos abandonaste, la mamá! No mamen, estamos trabajando bien verga para que tengan un contenido bien chingón y pasado de verga. Así es que, gracias por esperar, malditas perras del mal. Y yo estoy más que pinche vivo.